xa desde 1977, o ICOM establece como data o 18 de maio para celebrar o Día dos Museos. Nos levamos a anos unindonos nesta data e este ano pois fixemos esta iniciativa de sacar o museo á rúa. E isto que significa? Bueno, pois o lema do museo este ano, o que estableceu o ICOM, é museos, sustentabilidade e benestar. Por ese motivo, este ano pensamos sustentabilidade, pois un bo recurso era pois a arte, non? E utilizar a arte como ferramenta de saúde e de benestar. E por ese motivo, pensamos neses grupos que están un pouco illados, non? Como poden ser os nosos maiores. Por esta razón, sacamos o Museo da Rúa, podedes contemplar que hai unha serie de caballetes con cadros, reproduccións do propio museo, obra de Carlos Sobrino, obra de Maruja Mallo, obra de Eliseo Maifrén, para falar dos oficios que xa están esquecidos, como podería ser o das lavandeiras, e darlle cabida e protagonismo pois os nosos maiores. Por eso estamos aquí, o carón ao lado da Residencia da Terceira Idade. Yo creo que de las iniciativas magníficas de este año la voy a poner entre las tres primeras. Creo que es ya algo fundamental. Los museos deben empezar a salir. Los museos deben empezar a hacerse vivos, los museos deben dejar de ser almacenes de objetos para tener una vida propia, y la vida está en la calle, la vida está aquí, en mi residencia, la vida está en este parque, y solo ver lo que está significando esto para ellos, gente que no está acostumbrada a ir a un museo, gente que no está acostumbrada a ver obras de arte, y ese diálogo que en este momento estamos viendo cómo se produce, eso no tiene precio. Eso es lo que da vida a las obras de arte, porque al final el arte lo hace la mirada. Y si no miramos, no hay arte. Así que solamente dar las gracias al museo, porque esta ha sido, para nosotros está siendo una mañana fantástica, y animaros a que hagáis muchas, y por supuesto con nosotros todas las que queráis. Muy agradecida porque nos sacaron a todos juntos y vemos. Yo aunque no veo, pero me acerco un poquito y me explica y ya me doy idea, ¿no sabes? Pues, y así, pero me gustó mucho. Yo lo poco que entiendo, pero me gusta. Lo que es que a mí me llamó la atención mucho, los dos primeros de abajo. Me gustaron mucho. El de las gallegas, es que al ser gallega te tira la raza. Está muy bien. Me gusta porque en mi casa se pintaban. Yo en el museo de aquí de Pontevedra estuve ya varias veces, no voy más porque queda lejos y no puedo andar mucho. Si no es eso, yo no voy porque a mí me gusta ver los museos, pero no porque no puedo caminar tanto.